sábado próximo pasado una convención, un congreso vecinalista en la ciudad de La Plata, donde se juntaron en más de 40 distritos de la provincia de Buenos Aires que tienen representación vecinalista en sus localidades. Ya es el segundo, porque el año pasado estuvo en la ciudad de Necochea, pero bueno, este año arrancó en La Plata. Fundamentalmente hay dos cosas que se trabajan dentro de esta convención. La primera es presentarse y conocernos entre los distintos distritos y hacer el plan de trabajo. Nosotros este año estamos trabajando sobre dos ejes fundamentales, dos pilares. Uno es trabajar sobre la boleta única papel y el otro sobre la autonomía municipal. Para cualquiera de estos dos lo que hay que cambiar es la ley orgánica de las municipalidades. Eso lo hace la legislación provincial, por eso estamos trabajando desde la conformación de este vecinalismo para que después, indudablemente, lo podamos hacer y llegar a la Cámara de Diputados Provinciales. Y otra de los trabajos que se está haciendo es que hicimos la firma de la personería jurídica del Partido Provincial Vecinalista, que eso calculamos que a mediados de año o fin de este año ya va a estar, y esa es una herramienta totalmente útil e importante porque eso nos va a dar a nosotros el poder tener nuestro partido propio y no depender de alianzas o frente adhesiones a esos para poder participar en las elecciones. Se puede participar en otros frentes, pero no es obligatorio, ya que si no hay un acuerdo, tenemos nuestro propio partido para poder trabajar en las próximas elecciones. Bien. Bueno, y contame, ¿se están preparando a nivel local para el 2023? Sí, nunca dejamos. Lógicamente las vacaciones no son los momentos donde mejor podés hacer determinadas cosas, pero estamos trabajando. Estamos próximos a una inauguración de nuestro local partidario. Calculamos, lo que pasa que queremos hacer, estamos trabajando a ver si podemos lograr de hacer la segunda convención vecinalista, hacerla acá en Cañuelas, y en ese marco hacer la inauguración de nuestro local partidario que está abierto. Entonces estamos trabajando un poquito abocados en eso, pero más allá de eso también estamos haciendo distintos tipos de proyectos para ver si podemos presentar dentro de alguna banca pública. Así que bueno, trabajando estamos, más allá de nuestras actividades particulares, porque todos los que estamos no vivimos de la política, sino que vivimos de nuestro propio trabajo, así que, pero sí, abocados. ¿Cómo fue este año? Bueno, me decías, nunca dejaron de trabajar. Bueno, ¿cuáles fueron los proyectos que estuvieron trabajando acá en Cañuelas luego de estos resultados, ¿no?, de elecciones pasadas y bueno, y ya preparándose para el 2023, dijiste? Sí, en realidad nosotros no tuvimos la suerte de poder entrar al Consejo Deliberante y eso, bueno, hace que no podamos trabajar en forma directa. Pero sí, como te dije antes, nosotros estamos trabajando en proyectos particulares de problemáticas que vimos cuando fue las caminatas de la elección pasada. Entonces hemos ido a distintos barrios donde vimos distintas problemáticas y si bien sin compromiso, porque nosotros no tenemos herramientas gubernamentales como para solucionar, pero sí podemos hacer llegar y visibilizar las problemáticas de los vecinos. Y estamos trabajando sobre tres proyectos en distintos barrios que hemos visto y que vamos a presentar proyectos de ordenanza, haciendo inicialmente, hablando con distintos concejales de los distintos bloques para empezar a trabajar en la presentación. Lógicamente nosotros no estamos en contra de nadie, sino que estamos a favor de todos y lo que queremos es acercar al Consejo Deliberante esas problemáticas para ver si entre todos, entre los dos bloques que están hoy trabajando y nuestro aporte, poder solucionarle esos problemas a esos tres barrios de Cañuelas. ¿Cómo viste el trabajo que luego de las elecciones han realizado, proyectos que han presentado y que vienen trabajando también desde el bloque de Juntos como también del bloque del Frente de Todos? ¿Qué evaluación haces? Mira, yo lo que noto en el trabajo legislativo del Consejo Deliberante es que
hay mucha distensión en el tiempo. No se ve que hay una muy buena dinámica. Es más la rencilla y la pelea entre problemas que ni siquiera son locales, porque la mayoría de las discusiones son problemas o nacionales o provinciales que nosotros no tenemos injerencia. Yo creo que si ese tiempo, de esa pérdida de tiempo, la utilizamos en lo local, indudablemente vamos a tener muchísimos mayores resultados, más allá de que los grupos o los bloques sean distintivos. Porque al final de cuentas todos somos vecinos de Cañuelas, así que el poder agarrar y utilizar ese tiempo en función del vecino sería muy importante. Por eso el tema es que para nosotros es ver si esos dos bloques pueden independizarse un poquito, no tengan que pedir tanto permiso para hacer determinadas cosas y se enfoquen en lo local. Me parece que ahí está un poco la falla. Más allá de que me parece que todas las personas que hoy están en el Consejo Deliberante, todos los concejales que hoy están en funciones, son vecinos de Cañuelas y gente de bien. Así que con ese material se podría trabajar y hacer muchísimas cosas más importantes para el vecino. Claro. Y bueno, vos desde tu lugar como comerciante también, bueno, en estos últimos meses sobre todo se notó mucha inseguridad en Cañuelas, ¿no? Eso seguramente te habrá llegado por parte de vecinos. Sí. El tema de inseguridad es un problema muy grande que está contextualizado en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. No es que es un problema aislado de Cañuelas, porque si no parece como que el problema lo tenemos nosotros y no lo tienen otro. No, el problema está en todos lados. Lo que sí nosotros desde Cañuelas, y yo eso lo he dicho y lo hemos dicho en nuestra campaña, lo que tenemos que hacer, no tenemos injerencia ni tenemos las herramientas para meter los chorros presos o que permanezcan presos. Capaz que esas herramientas nosotros no las tenemos. Pero sí podemos hacer de Cañuelas un lugar que no sea seductor para el delincuente. O sea, nosotros tenemos que trabajar en Cañuelas para que el delincuente de cualquier zona que quiera venir a hacer su fechoría dentro de Cañuelas no lo encuentre agradable o no lo encuentre sencillo. Hay que hacérsela difícil. Es la única herramienta que nosotros tenemos. Y para eso lo que tenemos que hacer es todas las fuerzas vivas, que son muchas las que hay en Cañuelas, porque tenemos gendarmería, tenemos comisaría de la mujer, tenemos caminera, tenemos un montón, tenemos GAD, tenemos policía rural, tenemos la policía local. Todo eso lo tenemos que trabajar en forma conjunta, no en forma separada. Eso tiene que amalgamarse de alguna manera para que nosotros estemos atentos y las fuerzas estas vivas en forma conjunta estén atentas para que el delincuente cuando venga a Cañuelas diga no, Cañuelas no es tan fácil robar. Otra herramienta no tenemos. No podemos hacer que los fiscales mantengan o agarren más chorros, no tenemos injerencia para que el juez no largue a los delincuentes afuera. Eso es muy difícil de poderlo lograr, pero sí, lo que te dije antes, que Cañuelas no sea un lugar seductor. Para eso hace falta la unión, como te dije, de las fuerzas y también un foro de seguridad independiente para que los vecinos tengan un lugar donde expresarse y donde llevar cuál es la problemática que tienen en su barrio. Claro. Eso estaría faltando. El foro existe, pero sí. Es un foro que está hecho entre concejales y los concejales tienen que formar el foro, pero para utilizar su herramienta legislativa, no para ser como vecinos. El foro tiene que ser ciudadano, el foro tiene que estar integrado por, a lo sumo, un concejal, pero no por concejales. Y la presidencia no tiene que ser de la política, la presidencia tiene que ser de los vecinos, tiene que estar conformado por instituciones, por sociedades de fomento, dar un marco y una herramienta para que el vecino pueda llevar cuál es la problemática. Hoy, si vos querés avisarle al foro un problema que ves en tu barrio, no sé ni el teléfono ni a dónde tenés que tocarla, ni a qué puerta tendrás que tocar. Entonces ese foro no está sirviendo. Bien. Y por último, te consultamos, ya que tenemos la oportunidad, ¿te ves en un 2023, desde el vecinalismo local, una alianza con otro sector? Todo es probable, no hay que desestimar nada, no depende pura y exclusivamente de nosotros porque como fue al inicio de esta charla, nosotros estamos conformando un partido vecinalista a nivel provincial, así que ya
no dependería de nosotros, tampoco es excluyente, porque en el caso de que este partido pueda hacer una alianza con otro partido, con un frente que a nosotros no nos guste, no tenemos la obligación de hacerlo. Pero si lo hace y es seductor, estaremos acompañando, como lo hicimos en el año pasado, que si bien hicimos una alianza con el Frente Vamos por Vos, hoy nosotros no somos de ese partido, y si no fue una alianza vecinalista. Y bueno, el año que viene deparará lo que venga. Yo creo que todavía esto es el inicio de todo ese armado, y veremos cuál es el panorama y qué es lo que nos dicen a nivel provincial, qué es lo que hacen, que si nos gusta estaremos, si no, no, y ver en lo local también. Hoy somos vecinalistas y estamos trabajando desde nuestro espacio, no solo creándolo porque ya está creado, sino fortaleciéndolo. ¿Cómo, bueno, qué te imaginás para estas elecciones del año que viene? Que te puedo llegar a decir, una cosa es lo que uno se imagina, sí. y otra cosa es lo que uno querría. Lo que me imagino que va a haber un cambio, y lo que querría es que todos dejemos de lado nuestras ambiciones particulares por sobre las generales. La idea es que todos seamos generosos a la hora de ofertar o de dar el paso al costado, porque a veces es eso. En el caso mío, yo siempre traté de hacer lo general por lo particular. No tengo una ambición personal más allá de lo que pueda aportar. Por eso te vuelvo a repetir, mi deseo es que todos sean generosos y que todos sepan cuáles son sus limitaciones y quién es mejor que otro. Entonces, de esa manera, ojalá nos gobiernen los mejores, porque si nosotros apuntamos a que nos gobiernen los mejores, seguramente vamos a mejorar. Si los que nos gobiernan son los mejores acomodados u otro, bueno, son las realidades que uno vive que no quiere vivir.